Hola Familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 Radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Mata Lluvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. El Gabinete de Política Social ha conquistado importantes logros guiados por el compromiso de trabajar por y para la gente. Nuestro mayor activo que nos impulsa a continuar forjando un camino de transformación y oportunidades que eleven la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí, una mujer agradecida de Dios, como siempre, esperando que ustedes estén bien y se conecten con nosotros. Recuerda seguirnos, aquí suscríbete, comparte este video, comenta lo que tú quieras, pero comenta. Nosotros felices. Manolo Zuna DG y de 12 a 2 de la tarde, escucha... El Show Perfecto, que también en YouTube es El Show Perfecto. Hermano, pero usted hace un segmento y para arriba de una vez. Sí, ahí mismo, caliente ahí mismo. Terminó el segmento y ya está en YouTube. Papá Dios. Por los 40, 88. Por los 40, 88.5 FM. Muy bien, nuestro invitado de hoy es un padre, esposo, profesor, cineasta. Eso es magnífico. Sindicalista. Sí, así que se llama el que tú dices, ¿verdad? Sindicalista y candidato a senador por Monte Plata. Comparte con nosotros Juan Uvieres. Muchas gracias. Me dolía la cabeza, pero dije, cabeza, arréglate. ¿A usted? Que Manolo me va a hacer quitrillar si no voy. No, pero no era él. ¿A él qué? Él iba a arrancar. Y yo iba a durar media hora. Quin. Pero qué bueno. Porque hubo un programa que un día yo no pude ir. Un día no. Que usted me dejó en visto 7 veces y lo veía y la rayita azul. No, pero fue otro. Y a mí me iba montando como un espíritu y el Espíritu Santo saliéndose de mi cuerpo. Y tú decías, Juan, tú estás ahí. Tú estás ahí. Te voy a invitar entonces a la fiesta del Espíritu Santo que hacemos en mi casa. Ahora es Semana Santa. Ajá, ¿y cómo es esa fiesta? Una fiesta de atabales. Sí. Canto de salve, canto de toro. Oye. Ahí está. ¿Y es verdad que usted es cineasta? ¿Qué tengo? Que es verdad que usted es cineasta. Usted estudió cine en la UAS. Ah, cineasta. Ajá. Sí, pero eso fue una cosa rara. Así como esa irreverencia que yo tengo. Sí, yo estudié de la primera promoción de cine. ¿Y entonces por qué no siguió? ¿Porque usted daba clases de eso o no? Yo impartí docencia, pero fundamentalmente de otras materias. Historia dominicana e introducción a la sociología. Ok. Entonces, ¿lo del cine por qué le surgió eso? O sea, mira, eso fue algo... ¿Y por qué usted se ríe así? Cuando yo... Don Juan, por favor, acérquese. Sí, gracias. Mira, yo llegué del campo otra vez. Y... Entonces yo estaba estudiando magisterio y dije, yo no quiero ser profesor. Y 2 años lo cogí en la calle. Entonces. O sea, usted se dio 2 años de vacaciones. 2 años de vacaciones y no vacaciones. Ajá. Y entonces después de un día yo dije, pero yo vine fue a estudiar. Y le dije a una hermana mía que me ayudaba, mira, sal de todo esto. Que yo voy para Paraguay a estudiar. Primero ya me había inscrito en magisterio, en historia dominicana, en historia, llamaba ciencias sociales, mención historia. Y dije, pero yo no voy a ser profesor. Y entonces yo había sido corresponsal desde Bahía Obana y había tomado la decisión de ir a Humanidad y estudiar periodismo. Cuando fui a salir del colegio, un semestre del colegio, cojo derecho para la Facultad de Humanidades y voy en el camino y así, en ese momento, a la derecha,
estaba el departamento de artes, que era, estaba cine, pintura y todo eso. Estaba Norberto Yen al frente de esto, un gran pintor dominicano. Y yo veo muchos cartelitos así en la pared, estudie cine y hágase famoso. Mira, eso yo lo digo y parece como nada. Estudie cine y hágase famoso. Yo andaba, como vengo de 2 años fuera del mundo, uh-huh. Estudie cine, hágase famoso en Carturina y todo. Yo digo, coño. Y doblo a la derecha, en lugar de seguir para la izquierda, uh-huh. O seguir derecho. Uh-huh. Y me meto al departamento, ahí entro a Norberto y comencemos a hablar, a discutir. Era broma de la experiencia, que yo soy muy joven para tener experiencia en ese momento. Decir, la experiencia a mí, mire, mi papá me vio que usted sabe sembrar yuca, y no estudiaba, usted no sabe sembrar yuca. Porque la vida enseña que la experiencia es fundamental, no es ni la edad, ni la vejez, ni la juventud. El caso al final él me convenció, yo me dejé convencer, porque yo andaba con la cabeza, es más, yo andaba con una mochila, con mi ropita que tenía, para yo amanecer donde me daba la gana. Oh. Y me dijo, sí, hoy me dijo. ¿Siempre has sido un rebelde? Sí, no, a los 12 años ya yo era rebelde. ¿A los 12? Ah, desde pequeño, porque en la escuela yo no era fácil, yo no era cómodo, ¿no? ¿Y por eso, o sea, fue así que usted? No, fue por eso. Yo no sé, si te digo la verdad es que yo, cuando me habló del cine, me convenció y punto. Cuando yo llego a la primera materia, que se llama Introducción a la Comunicación, un aula de esa grandota que habían allá, ¿ok? Como 90, digo, ¿cuánta gente somos de cine? El padre, el cura Sáez, Miguel Sáez, daba esa materia. Incluso escribió un libro que se llama Introducción al Cine. ¿Y usted hizo algún corto? No, bueno, yo he hecho mucha fotografía. Yo me dediqué fundamentalmente a la fotografía de montaña, de social. Oh. Y para sobrevivir también. O sea, fotos comerciales. Fotos comerciales, matrimonio, a los estudios. Yo iba también a la boda. Oye, ¿un posando HD era él? Y cuando, cuando alguien me decía, tírame la foto de esta manera, llegaba Manolo y me decía, venga, así de esta manera. Decía, pero si este es mío, yo estoy a ver la foto mía, después yo le doy la cámara a usted y usted tira la suya. Mira. Juan, porque yo era profesional de fotografía, ya no. Juan, siendo honesto, ¿no? Empezando un poco suave esta conversación que tenemos. Por supuesto. Para todos los dominicanos, para la mayoría de los dominicanos, tenemos el prejuicio de que ustedes los sindicalistas son una pandilla. Usted es un grupo de pandilla y esa es la percepción que se tiene. El chofer de carro público es un tigre, eso es lo que se tiene. El guagüero es más tigre todavía, esa es la percepción que se tiene. Y que los sindicalistas, que la mayoría no creen en la reelección y están reelectos desde que llegaron ahí hasta la fecha, son los mismos dirigentes, son también un grupo de bandidos que dirigen una pandilla. ¿Cuál es la realidad del movimiento choferil dominicano? ¿Cuál es la realidad? ¿Ustedes han sido sobornados para mantenerse con esa imagen tan deplorable que se tiene de ustedes? ¿O realmente hay toda una leyenda urbana en contra de ustedes? ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que es y la que invente la posverdad también. Uh-huh. Y la narrativa que inventen o que hagan a quienes le convengan hacer una narrativa. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo llego al transporte odiando a los transportistas. ¿Odiando a los transportistas? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Porque todos se le vendían a Balaguer. Ajá. ¿Y? Sí, todos. Todos son todos, con excepciones. No, pero digo los nombres porque yo no estaba en esa época para yo saber. Ayúdenme ahí. ¿Se vendían los transportistas o los dirigentes choferes? Los dirigentes. Exacto. Ok. Los dirigentes. Okay. Uh-huh. ¿Son los mismos que están ahora? Una parte. Uh-huh. Otros han muerto, han fallecido. Uh-huh. Pero esa es la tendencia. Uh-huh. La impronta la dejó Trujillo cuando se tuvo que ir del país, que dejó 61 millones de pesos. El Banco Central de Reserva. Lo compraron de fiar un fiar. Y se puso famosa aquella, donde quiera usted mire, de un fiar. Uh-huh. Y lo regaló a los choferes. Los cuartos no eran de él. Uh-huh. Trujillo no Balaguer. Disculpen. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Cuando tuvo que volar de su casa al apostolado ahí, al arzobispado. Que le quedaba al lado. Le quedaba al lado. No era de la casa, no, sí. Era, queda al lado. No era difícil volar. No. Por ahí comenzó hasta cierto punto, el Concho existía. Luego,
los transportistas organizados en un HOCIN, que primero fue FENACHOIN, eran aguerridos, muy aguerridos, vinculados fundamentalmente al PRD histórico de Peña Gómez, Juan Bosch, y vinculados a sectores de la izquierda, MPD, 14 de junio. Y bueno, se constituyeron en sindicatos y jugaban un papel de combate, de lucha. Participaron en la revolución del 65 en su mayoría, en el lado constitucionalista. Unos como transportistas, allá hay uno que le decían Luis el Sucio, su apellido es otro, pero que su misión era transportar gente, transportar mensajes de aquí a Bayaguana, a Monte Plata, mi provincia. Hasta que lo denunciaron, lo agarraron preso en Bayaguana y lo desaparecieron. Él era un constitucionalista. Todo ese momento histórico, bueno, había un momento de auge de ideas progresistas y de sindicalismo radical también. Balaguer llega al poder y Balaguer se encuentra con el fenómeno de la izquierda, el fenómeno del PRD, una izquierda derrotada, aunque nunca lo entendió. Yo no lo entendí tampoco, aunque no estaba en edad en ese momento de entenderlo. Y entre los transportistas de ya transformados en un HOCIN, los comerciantes, que eran muy poderosos, el PRD y la izquierda, ponían a temblar este país. Y entonces, poco a poco, entre matando a Japó, matando a Pichirilo, o matando al otro y corrompiendo a otros, Balaguer fue mermando y diezmando, pero al mismo tiempo preservando a los choferes por una razón, porque un chofer de un carro público, en ese momento no había guaguas, estaba la unión de propietarios, sí. Un chofer que tiene un carro público y que Concha vive de eso, tiene su comida resuelta. No es una persona que va a joderla, para excusarme el término, que fuñe la paciencia. Es como un parcelero que Balaguer le daba 30 tareas de tierra y por 3 o 4 años estaba sembrando lo que él le entendiera. Uh-huh. Y tenía esa gente. Balaguer no permitía subir los pasajes, aunque subieran los combustibles. Tiraba un decreto para los estudiantes, tantos, menos, pero no subsidiaba. No subsidiaba. Después entonces él comenzó a dar exoneraciones. Guagua Banderita, sí. Las Amarillas, otra. Bueno, y hubo gente que se aprovechó y quedó con dinero. Yo entonces, que me formé en la izquierda de los 12 años, ellos como siempre vendían, ya en la última, por ejemplo, la última jornada, que fue la de cuando Juan Bosch gana, pero antes con Peña Gómez siempre era contrario, aunque fueran PRDistas, eran contrarios a Peña Gómez. Porque andaban en búsqueda. Y posteriormente, recuerdo el último comunicado que lanzaron en el 90, cuando Juan Bosch dijo que se vayan ya. Bueno, lo primero que no se fueron los diputados del PLD en ese momento, que le dijeron a Juan Bosch que no, ellos habían ganado. Y eran 12, y los síndicos. A partir de ahí, entonces, comienza, divide por un lado y corrompe por otro. Y así nacieron muchos sindicatos. Nacieron las guaguas banderitas. A cada sindicato o federacioncita de Balaguer le dio 5, 10, 15. Y a una grandota le dio 90, que la dirigía uno que se murió, que era secretario del administrativo de la presidencia, de la Hidroquebé. Y entonces por eso yo, como yo era un luchador social en Bayaguana y a nivel nacional, pero con residencia allá permanente, le tenían odio porque se vendían. Uh-huh. En Bayaguana los choferes no se vendían porque estaban vinculados en la zona a la comunidad y hacíamos huelgas de carácter sociales, comunitarias. Una carretera cuando la reparan no es de nadie. Una escuela cuando la construyen no es de nadie. Uh-huh. Un día, por ejemplo, íbamos a derrumbar, íbamos, el liceo no servía, y dice un grupo de compañeros, vamos a derrumbarlo. Yo, no, vamos a derrumbarlo. Porque es más fácil derrumbarlo y salir huyendo, claro, que hacer otra cosa. Uh-huh. Y la mayoría decidimos tomar otra escuela. Y la tomamos,
pusimos un letrero bien grande que decía, no dialogamos con militares. Anda el diablo. Nos rodearon al otro día. Y, pero nada, ahí se quedaron los profesores con nosotros. Al final, los tres días, nos cortaron el agua, la luz, el pan, todo. Pero llegamos a un acuerdo. Yo vengo entonces de ese mundo. Okay. De ese mundo donde participa la comunidad entera, la iglesia, los curas, los sacerdotes católicos fundamentalmente decían una misa para los tirapiedras. Y todos ahí estábamos, todos nosotros. Yo no tiraba piedra, yo dirigía los tirapiedras generalmente. No. Uh-huh. Yo era un tipo así como usted me ve, que no tenía fuerza para tirar una piedra. ¿Cómo así que como yo lo veo? ¿Cómo usted cree que yo lo veo? No. Rebelde. Como me dijo ahorita, así, flaquito. Ah, cuando estábamos hablando fuera del aire. Hay una división marcada entre ustedes, que son los empresarios del transporte y los sindicalistas. Usted pertenece a los sindicalistas, me imagino. Mira, yo no renuncio. Pero aunque a usted también se le señala, claro, como un empresario. Sí, pero... yo tengo vehículos, lógicamente, tengo turnos. Uh-huh. Y entonces, bueno, dirijo empresas. Empresas sindicales, empresas cooperativas y empresas formales. Pero no me importa lo que la gente diga o piense. No reniego el sindicalismo porque aunque el sindicalismo ha degenerado mucho. Uh-huh. Y aquella vez degeneró en esto que he dicho. Por ejemplo, 1994, las elecciones polarizadas... Que aquí voy, vengo a tu pregunta original. Balaguer, Peña Gómez. Peña Gómez, sí. ¿Y Balaguer qué hizo? Entregó 5.000 exoneraciones. Uh-huh. Una parte incluso se la dieron a los distribuidores de vehículos. Yo hice un expediente, me lo firmó Tomás Castro. ¿Su cuñado? Tomás Castro Monegro. Bueno, Tomás Castro, mi cuñado. Sí. Cuñado, sí. Y mi primer abogado sin pagarle un chele. Mucho. O sea, uh-huh, ustedes son canchanchanes. Así es. Uh-huh. Saludo a Tomás. Tenemos diferencias, pero le respeto y además. No. ¿Y por qué usted no apoya a su cuñado que quiere ser presidente de la República? Le negaron el partido. Él y yo no íbamos a juntar. Sí. Pero. Para el 24. 94. Perdón, para el 28. Se produce que Balaguer regala 5.000 exoneraciones. Sigue ahí. Ya yo estaba en el transporte. Había entrado por una circunstancia extraña de la vida. Yo vendía en ese momento zapatos. Yo vendía juguetes, vendía todo lo que había que vender. ¿En el 94? Desde antes, en Bayaguana. Okay. Tenía tiendas de más de 1.000.000 de pesos que vendía. Y entonces... Pero no era suya la tienda. Sí. ¿Y cómo? Pues usted era rico, pero tenía una tienda de 1.000.000 de pesos. ¿Usted nació en una familia pudiente? No, yo nací en una familia de gente muy pobre. Uh-huh. Entonces, eso es... emprender. Vamos a explicar a la gente cómo usted llegó ahí. Te ha hecho su fortuna. Uh-huh. No. Bastante elevada, bastante jugosa, sí. Yo, o sea, de multimillonario. Hay que decir, a Toy me dijo a mí, Juan. No. Te voy a decir esto, a Toy, que Dios lo tenga en el mejor sitio del mundo. Uh-huh. Y lo digo sin importarme ninguna de su familia, sino a Toy de que no. Ok. Te digo, siempre que yo tenía una actividad, una cosa, o tocaba distribuir algo, y decía, mire, esto. Decía, Juan, no me traiga eso, no te preocupes. Y digo, no le diga a nadie, a la gente, lo que tú tienes. Deja que piensen que tú eres dueño de toda la guagua, que tú eres millonario, que por los pobres no vota nadie en este país. ¿Cómo le dijo eso? Estoy de acá. Sí, pero por los pobres no vota nadie. Mientras más cuarto tú tengas, más votos vas a sacar. Pero espérese. Pero está bien. Pero en la vida real, usted es millonario. Te estoy diciendo. Es una teoría cruel. Sí, oye, eso, pero... por los pobres no vota nadie. Le dijo a tu idea. Es que yo le llevaba a él. Uh-huh. Yo tenía muy buenas relaciones con él, muy buenas, con Doña Milagro. Uh-huh. Doña Milagro me llevó a decir, tú practicas un socialismo capitalista. Okay, sí. Por ejemplo, entregaban 300 guaguas, un ejemplo, 100, 200 y la distribuíamos. Uh-huh. Uh-huh. Y si yo te digo que me tocaba uno, usted no lo va a creer. O no me tocaba ninguno y punto. Entonces no tengo por qué andarlo diciendo. Ya estoy mencionando, no te preocupes. Y un día me dijo eso, Juan, no sigas diciendo eso. Que mientras tú más guaguas tengas, más votos vas a sacar. Okay. Pero actualmente usted lo que tiene es la Asociación de Carros de la 27 de febrero. ¿Verdad? No. Fenatrano dirige cientos de rutas de este país. Entre ellas la de los principales corredores, como la Independencia, la 27, la Lincoln,
La Churchi ya no, porque la Churchi nunca fue. No, no soy, yo no soy dueño del Gran Santo Domingo. Sí, usted es jefe. ¿Monopolio hay ahí? Que le quería preguntar. No, eso no es un monopolio. No, no, eso no es un monopolio. Porque en la 27 está la ONSA. Ok. En la 27 operan 4 rutas en sus, desde sus puntos de origen: 3 de carro y una de minibús. Ok, muy bien. Más la ONSA son 5. Cuando llega la Máximo Gómez hacia allá, se suma otro grupo de rutas. Entonces la gente monta lo que le da la gana. ¿Hay ruta de Antonio Marte? No hay, no hay ruta, porque él nunca ha tenido ruta ahí. O sea, porque, no, porque la ruta, o sea, como ustedes, nada. Ustedes no tienen rutas en paralelo, usted y Antonio. En ese caso ahí, ¿Y cómo usted se lleva con Antonio Marte? Ni bien ni mal. Antonio Marte es un gran trabajador. Él es muy tacaño, pero. Muy tacaño. Yo, pero se lo admiro. Pero como. No, se lo admiro, ¿sabes? ¿Cómo usted ha verificado que Antonio Marte es? ¿No le ha brindado? No, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque independientemente, por ejemplo, de aquellas 4.000 exoneraciones que dio Balaguer, que destruyó el movimiento choferil en su conjunto, menos la Federación de Monte Plata, ya yo estaba en el transporte entonces, que nos entregaron 32 exoneraciones y decidimos devolvérsela a Fernando Murro, yerno, según la oficina, de Bello Andino, jefe del transporte. Sí. Y le dijimos, y fui, yo fui a la Zeta, estaba Marino Guzmán. Y eso es para dividir a todos los choferes contra Peña Gómez. Ok. Porque hicieron una caravana a todos los camioneros, los otros guagüeros, el PLD, el todo, apoyando eso. Y nosotros dijimos que no. Y la devolvimos. Y después hicimos un expediente que lo firmó Tomás Castro de ahorita. Sí. Y acusamos ahí a varios empresarios, algunos que están vivos y otros que están muertos, importadores. Y acusamos a un vicepresidente y... De la República. De la República. Y soy la Medina, que está viva. Digo, Juan, tú tienes razón, pero tú estás loco, ¿eh? Digo, recíbeme el expediente. ¿Y dónde viene la tacañería de Antonio Marte? Ah, no, lo que pasa es que él se dedicó, por ejemplo, otros conseguían, digamos, 20 exoneraciones. Sí. Y se lo bebían de ron, un ejemplo. O de lo que le dieran la gana, o lo gastaban con mujeres o con hombres. Sí. Depende de lo que entendieran. Antonio, tú lo encontrabas, me tocó a mí en una huelga que teníamos un día antes de una huelga. Él estaba en los Alcarrizos. Sí. Me tocó irlo a visitar para lo que era la huelga. Sí, ok. Y lo encontré ahí, él martillando lo que eran frenos de asbesto, que no eran de disco en ese tiempo. Sí. Él martillando. Él mismo. Él mismo. Y entonces, él no se gastaba su dinero. Ok. Otros consiguieron más dinero que Antonio. Más exoneración. Eran jefes de Antonio incluso. Sí. Y terminaron sin nada en su vida. Ah, el suyo. Y él, con sus habilidades y otras cosas, lo que consiguió no lo malgastó. Ok, muy bien. Entonces, independientemente de contradicciones que tengamos a otro nivel, tampoco voy a llegar a la mezquindad. No, claro. No reconocerle eso, porque fui yo que fui esa noche donde él. Y a los 2 días me dijo, ven, me entregó toma para que no te dejen matar. Mire, ¿y qué tipo tiene usted siendo el presidente de Fenatrano? Ahí entre voceros, yo llegué como vocero. Sí, por la presidencia. De los dirigentes hasta la fecha que usted tiene ahí. No, porque cuando Balaguer destruyó todo, todo es todo. Todo, no Fenatrano, que acababa de nacer. Pero es que yo no entiendo, pues, ¿cómo usted? Pues, yo no entiendo esta contradicción política fuerte, esta incongruencia política que yo le siento en función de usted reconocer todos los fallos y los daños que Joaquín Balaguer le hizo a este país y usted viene hace un tiempo siendo el gran aliado del PLD y del grupo de la Fuerza del Pueblo, que es lo mismo. Explíqueme eso. Primero, cuando ellos han sido, óyeme... Aparte del miedo que le tienen eternamente, le tuvieron a Balaguer. Sí. Los peledeístas tienen un máster en cobardía. Todo el mundo lo sabe. Es el primero que le exigen para ser peledeísta. Y todo el tiempo han sido acláteres, lambones de Joaquín Balaguer. Mira, yo... ¿Usted me puede explicar esa contradicción que yo no la entiendo? Eso tienen que explicarte a los peledeístas. También tú que le montaste, que le decían el profesor, fundador de... y hay otros muy honestos que no están ya. Vido Medina, Case Alta. Sí. Un grupo
pero esta vinculación suya con la Fuerza del Pueblo y demás, que no. Usted mucho que también denunció a Leonel Fernández. No. Por yo, muchas cosas. No, pero, y hoy son los grandes aliados. No entiendo esto. No somos grandes aliados, somos aliados. Bueno. Pero fuimos, nosotros fuimos aliados en el 20. Yo llevé cinco candidatos a diputado. Sí. Nosotros aportamos alrededor de 40,000 votos a la Fuerza del Pueblo. Sí. Teníamos una prealianza a través del Frente Amplio con el PRD. Fulcal, que está vivo. Sí. Y Macarrulla, que está vivo. Se reunieron conmigo cuatro veces. Sí. Macarrulla no me propuso nada, pero Fulcal me propuso. Y después Toñito Almonte. Tiene que haber un pacto. Usted apoya a Luis Abinader y todo. Yo tenía una visión particular. Ok. Y dije, no hay problema. A Roberto Fulcal. Firmamos un pacto. Pero yo busco el partido donde yo he hecho los votos, donde nosotros votamos por la candidatura. No, tienen que votar en el PRD. Porque nosotros, por ser tan irreverentes, no nos reconocen el partido. Okay. O sea, no lo han reconocido. Bien. Todavía. Bien. Y él dijo, no, tiene que ser en el PRD. Le dijimos, pues no. Le dijimos, si sacamos 10 votos, participamos en el gobierno con 10 votos. Ahora, si sacamos 50,000 votos, participamos con 50,000 votos. Exactamente, bien, válido. Y Roberto, si él quiere que diga que mentira, eso fue en mi casa. Él fue con un muchacho, Ricky El Basora. Tres veces, me dijo, dame una propuesta por escrito. Se la hice por escrito. No aceptó y se acabó. Después Macarrulla nos reunimos tres veces o cuatro antes del proceso electoral. Y yo discutimos lo que debía ser el transporte. Y punto, hasta que al final de los finales, no pudimos llegar a ningún acuerdo con el PRD. Porque con el PRM. PRM eso fue. Porque del 2015 en adelante ya el PRM. Pero usted apoyó al PRM. En el 20. Sí. Entonces, pero espérese, que yo quiero que usted me aclare algo para ver si no ponemos contexto. En el 16, ¿usted apoyó al PRM? No, en el 16, sí, en el 16 yo fui candidato del PRM a diputado. Precisamente. Entonces, por el Gran Santo Domingo. Entonces, espérese. Si en el Hipólito 16, me planteó, necesitamos como candidato. Bueno, yo no sé si somos amigos después que ganaron. ¿Qué pasó? Después que ganamos. Mira, me vi, estoy mirando las redes que él acaba de reunirse con Leonel en Funglobe. Entonces, espérese. ¿Pero quién? ¿Hipólito? ¿Hipólito? Eso estoy mirando en las redes como... ¿Que Hipólito se reunió con Leonel en Funglobe? Eso dicen, he visto en dos redes. Eso es ¿pero chismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo pero fue? Yo, ¿usted vio eso? Yo lo vi antes de anoche. Y anoche. ¿Antes de anoche? Y anoche. ¿Hipólito con Leonel en Funglobe? Ah, no, pues yo te... Eso tiene dos lecturas. Yo tengo que venir a integrar. Eso tiene dos lecturas. Si ustedes no han visto eso, ustedes tienen que integrarme a este programa. No. Bueno, pues lo vamos a integrar. Si eso es así, que Hipólito se reunió con Leonel en Funglode, eso tiene dos lecturas. ¿Cuáles son? Los opinadores de Santiago sacaron el tema. Okay. Y más otros dos de aquí, de la capital. Dilo. Acuerdo con Leonel. Como emisario Hipólito. Pues Hipólito nada más sale a negociar. No, pero Hipólito no sabe hablar. Él no sale a hablar con una. Tú lo ves y que echa el chozo. Es a negociar que él sale con la gente. Él se reúne con él. Es para negociar algo. Eso tiene la lectura. O fue. Si es así, si se dio, porque yo creo en lo que dice Juan, pero que puede ser un no, yo te puedo mandar los dos programas ahorita. Okay. Te mando los dos programas. Mira, si es así, un acuerdo y también ese acuerdo. Por detrás es un saca, digo, es o refrendar un acuerdo que siempre se ha dicho vedado entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. Vamos a perseguir los PLDistas, no vamos a perseguir la Fuerza del Pueblo. Ok, está bien, se fue. Y ahora pueden refrendar ese acuerdo vedado que hace tiempo se ha mencionado. Entonces. En caso de que sea así. Dele. Yo quiero saber, en el 16, usted apoyó al PRM. Sí, fuimos. Yo fui candidato y por eso me pidió. Ser candidato a Monte Plata, a senador o aquí. En el 20, ¿a quién usted apoyó? En el 20, ya al final. Ya, porque pasó un fenómeno. Pero dígame, respóndame, para yo explicar, para yo hacerle otra pregunta. No, pero déjeme decirle. Okay. Nosotros llevábamos unas buenas relaciones con Danilo Medina. Yo a Danilo ayudé en el 2008, sin militancia. Cuando el hijo del poder me venció. Yo lo estuve como colaborador de él por alguna circunstancia. Ya de ahí para adelante ganó Leonel, se acabó. Y se impuso, o sea, ganó.
Yo firmé un pacto con Miguel Vargas de cara al 8 entonces. 32 regidores en el país y 5 diputados. Entre esos 5 diputados, doctor Secundino Palacio, que está vivo. Sí, claro, el de psiquiatra. María Teresa, que es mi loquero. Pero yo un día dije, ya usted no me atiende más. Ese es su loquero de cabecera. Sí, pero yo dije, usted no me atiende más, que los médicos tienen licencia ya, más. Tú sabes, Manolo, ¿verdad? Ya, usted no me atiende más, que los médicos tienen licencia para matar y no caen presos. pero ese es mi amigo, mi compañero. Este me sacó de la UAS junto con Tomás Castro y Socorro Monegro. A ¿tu esposo, Socorro? Exactamente, a las 5 de la mañana de la Facultad de Humanidades, cuando había carta blanca contra mí, en el 95, 96, por ahí, en un carro que él tenía. Y él y Tomás se la jugaron. Y me llevaron a la sede que era del Partido Comunista Dominicano, que hoy es de la Fuerza de la Revolución. Sí, ahí en la ahí. Independencia. Entonces, ¿por qué explico esto? Ajá. Bueno, porque ¿por qué esa diferencia de que apoyamos? No, en el 20, en el 16, Hipólito me pide que sea alianza, que sea. Mi compañero me decía, no, tienen que seguir siendo diputado. Yo era un diputado incómodo, muy incómodo. Pero pasó una situación en Bayaguana y en la provincia entera todo el mundo guardó silencio. Y dije, coño, pero van a matarme. Todo el mundo va a quedar callado también. Un acto allá muy difícil en mi provincia, en mi pueblo. Y ni los abogados dijeron nada. La pandilla, que son los choferes, pero los abogados, son 74 mil abogados en el país. Sí. Y bueno, la opinión que hay de los abogados no es la mejor. Y los periodistas, yo no sé cuántos son. No, pero espérese, Juan, venga. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los habitantes de Monteplata pueden creer en usted cuando usted dijo que el peor delincuente, el delincuente más grande que tenía el país, era Leonel Fernández? Y luego usted hace un pacto con Leonel donde usted es candidato a senador por Monteplata con la Fuerza del Pueblo. Si yo fuera de Monteplata, yo digo, ¿y por qué yo tengo que votar por él? Cuando dijo que aquel era un delincuente, ahora él se unió al delincuente y el delincuente lo está apoyando. No. Como usted conoce, ¿verdad? Lo primero es el contexto. Sí, ¿verdad? Usted dijo eso, que Leonel Fernández era el delincuente más el grande. El peor delincuente y más grande. Oye, ¿cómo dice? Usted lo dijo. Leonel Fernández como el peor delincuente más grande que tiene este país. Y dijo también que Leonel Fernández debería estar preso. Sí. Usted llegó a decir eso. Entonces, ¿qué cambió que ahora Leonel le levanta la mano y usted anda en campaña? Ajá. En la Fuerza del Pueblo, se fue para allá. Yo ando en campaña junto con la Fuerza del Pueblo, con el BIS. Y como movimiento rebelde. Sí, pero claro. Con mi identidad. Como mismo anduve con Luis en el 16. Ya para usted él no es un delincuente. No, espérate. Anduve con Luis en el 16. Sí. Sí. Con Danilo. Aun cuando. No, con Danilo no anduvimos juntos. La verdad. No lo distraiga para que siga con lo del. ¿A qué no va a dar la? A Luis le bajaron una línea. Trata de no estar muy cerca de Juan Ubiere. Que había un problema cuando yo hacía un discurso y él hacía otro. Eso es el demonio. Eso. Ok. Bien. ¿El caso de Leonel Fernández? Pasó una situación. Aquí se trazó una línea política casi entre todos los grupos. Desde el propio Palacio, que en ese momento yo no conceptualicé esa parte, pero hay que darle a Leonel que llegue vivo, que hasta que vote el forro, pero que llegue vivo. ¿Cuándo se trazó esa línea? ¿Cuándo se bajó esa línea? Entre el 14, ahí comenzaron los conflictos con Dilma, Rousseff, Lula. Eso fue en el gobierno de Danilo. Sí, el gobierno de Danilo. Yo tenía mucha discusión con mucha gente. Yo le decía a mucha gente, el problema no se llama, Leonel, un problema que se llama el modelo neoliberal, el problema sistémico. Pero bien, pasó una situación cuando agarran a Quirino preso. Sí. A raíz de ese contexto, yo di unas declaraciones globales. De San Juan para allá, incluyendo a casi todo el mundo, todo el mundo, no en términos personales, sino organizaciones, prendían velas para que soltaran a Quirino cuando cayó preso.
Sí. Todo el mundo, incluyendo escuelas que él tuvo que ponerle una vez, estando gente muy honesta dirigiendo educación, sí, venía aquí a que soltaran a Quirino. Uh-huh. Todo el mundo venía incluso a proponer, vamos a parar el sur por 15 días. Uh-huh. Y yo dije en ese momento, muchos narcotraficantes aportan más a este país que muchos políticos. Ajá. Que también... No, estoy diciendo lo que yo conozco. Ajá. O sea, ¿que aportan qué? ¿Dinero? Dinero para acercar una valla a una escuela en Elía Piña. Uh-huh. Eso lo hizo Quirino. Pero es dinero sucio de mal origen. Exacto. Pero yo no estoy diciendo que sea... Igual es dinero de mal origen. Yo no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Estoy diciendo lo que pasó. Está bien, pero yo estoy diciendo la realidad. Sí. La realidad es que como quiera es dinero de crimen. Uh-huh. Doña Milagro aclaró en su momento, sí, no fue ella que recibió el dinero. Yo nunca dije fue ella. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con lo de Leonel para usted? No, era no, el peor delincuente. No. Yo esta parte yo no la entiendo. Mire también lo que usted dijo. ¿Mm? Usted dijo, Leonel Fernández debería estar preso en una cárcel de los Estados Unidos. Sí. Debido a que aquí no hay cárceles para él, ya que tiene toda la justicia a su favor, dijo usted. Ok. Mira, en el 16... Ajá. Eso fue decir... En el 15, usted dijo. En el 15. Eso, 15. Ajá. Te voy a decir que no, de todo lo que pasó, no me arrepiento de nada. Ajá. Se arrepintió porque sí, para no, con no, él no, 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 campaña. No. La historia se construye de hechos del día a día. Ajá, sí. La historia y sus circunstancias. Uh-huh. Y yo no tengo nada de qué arrepentirme. Okay. Que ¿sigue pensando usted que Leonel Fernández es un delincuente? No, espérate. ¿Usted sigue pensando eso, que Leonel Fernández es un delincuente, según las palabras suyas? Lo que te puedo decir en este momento es que si de algo yo tendría que arrepentirme, es de alguien que me vendió esperanza para este país de cambio, sí, que no iba a haber impunidad, que no iba a haber corrupción. Sí, ok. Es de Luis Abinader. Ok. Y no, escúchame. Usted no está respondiendo lo que hemos preguntado. Sí, pero escúchame. Pues eso no es la respuesta. No, pero vamos a poner que todo eso fuera cierto. Ahora, la respuesta. ¿Leonel Fernández para usted ya no es el delincuente que usted señaló? Las circunstancias son otras. Ajá. Y en ese momento histórico en que dije... Para usted planteé, en ese momento él era delincuente. Mira, para Duarte... que se unió con Pedro Santana. Ay, Mario, para liberar. No. Y para, usted está dando y para, bueno. No, no, usted acá no. Hay una rotonda, Juan. No, la rotonda. Una rotonda que no encuentra salida. No, pero que lo sabe. Usted lo acusó de delincuente. Lo acusó. Oye, usted. Escúchame, pero está bien. Y usted decía que tenía que estar preso. Y tú desconoces que. Y hoy usted anda con él para arriba y para abajo. Y tú desconoces que Duarte se unió con los reformistas haitianos para tumbar al gobierno haitiano. Y poder conseguir la independencia nacional. Su alianza con Leonel Fernández coyuntural. Usted sigue pensando que él es un delincuente. Y luego tú desconoces que Duarte se unió con Pedro Santana. Perfecto, para liberar. Sí, pero espérese. Y luego tú desconoces... Lo que indica que usted sigue creyendo que Leonel es un delincuente. Y luego tú desconoces que los trinitarios, que los restauradores... Yo me sé eso. No, que los restauradores... Es que si yo me lo sé, lo que yo quiero es buscar coherencia política. Que los restauradores, para poder liberar y dar el grito de Capotillo, sí, con las armas y soldados haitianos, pero liderados por dominicanos, sobre todo por Pimentel... Pero usted no responde la pregunta. Condiciones. Pero para usted sigue siendo Leonel un delincuente. Eso es agua pasada. No es ya un delincuente para usted. Usted le pidió perdón a Leonel por eso, por decirle delincuente. Claro, usted debe pedirle perdón porque usted se lo acusó de algo que usted entiende ahora que es inocente. Mira, yo no estoy hablando de inocencia o no inocencia. No estamos hablando de llegar al poder. Ok. O sea, usted es capaz de aliarse a una persona que usted entiende que es un delincuente. No, es que yo... A llegar al poder. En este momento histórico, si yo entendiera que eres un delincuente... no estuviera aliado con él. Ah, pues entonces usted... ¿Se arrepiente? Usted se arrepiente de haberle dicho delincuente. Usted reconoce que usted se equivocó. No, yo no me equivoqué. ¿O usted mintió? ¿Cuál de las dos? No. ¿Y cuál hizo entonces? Porque usted... ¿Entendemos? Usted no le pide perdón. Y reconoce entonces que ya para usted no lo es, sino no andara con él. No le pide perdón. Si no le pide perdón, usted sigue pensando eso. Dice que no sigue pensando eso. Por fin, es delincuente.
no lo es ya para usted y por qué sigue andando con él si usted no está claro si es delincuente o no. Esa es la respuesta que estamos buscando. Nosotros estamos... Que no hay coherencia política, no, Juan. No, la verdad. No. Es coyuntural, es momentáneo. Es de conveniencia, decir, es circunstancial. Me conviene irme con fulano ahora. Pero dijo, el hombre es él y su circunstancia. Ortega y Gasset. Entonces, su circunstancia es el beneficio que le genere aliarse a alguien en el momento. Sí. Ustedes deberían hacer el programa ustedes solos. No. Es que aquí hay que decir la verdad. No, está bien. Y ser coherente con lo que uno dijo. No, tú tienes que ser coherente con lo que tú quieras. No con lo que tú digas. No con lo que usted diga. Ya. ¿Qué le ofrecieron a ustedes dinero? Ok, exacto. Perfecto. No, dele. Los cuartos están en el gobierno de Luis Abinader. O sea, ustedes no le ofrecieron nada. Los cuartos estaban y están, y ahora mismo. Los actos de corrupción que yo denuncié en educación. No, lo que están denunciando ahora mismo. No. Pero usted denunció lo mismo del PLD y ahora está con la fuerza del pueblo. Bueno, lo que quiere decir que yo soy coherente denunciando la corrupción y punto. No, es que usted después se une a quien usted dice que es corrupto. Juan, mire, mi pregunta es. Usted no se aísla del que usted acusa de corrupto. ¿Quién buscó a quién? ¿Usted buscó a Lionel o Lionel lo buscó a usted para hacer esta alianza? En el 18. No, ahora. No, perdón. No, porque usted me va a hacer la historia y me va otra vez a dar la vuelta. Larga. Es ahora. ¿Quién? Para que se me olvide. ¿Quién llamó a no. ¿Qué no? ¿Qué? Esto salió de la siguiente manera. Okay, vamos. Cuando Montaro me dijo, tú o yo, sentado así como estamos nosotros en el palacio, todos los sindicalistas, y Brito y yo de este lado. Porque había dicho varias cosas a través de tercero, de los medios de comunicación, que a los dirigentes sindicales no iban a dar 35 mil millones de pesos. Yo llamé al Nacional y le dije, los corruptos están en el palacio, y le señalé quiénes eran. Claudia Los Santos, que está viva, convocó de emergencia. Cuando yo llego con Gustavo Montalvo, cuando nos sentamos, dije, tú o yo, no hay problema, usted va a estar aquí hasta el 16 de agosto del 2020. Y todos los actores que estaban ahí están vivos. Y de ellos salía a hacer oposición. En ese proceso se da la situación interna del PLD. Y Lionel comienza cuando la primaria interna de su partido, en la lucha. Y una noche llegan tres personas a mi casa. Me dicen, a través de José Fran, una reunión con el presidente Leonel Fernández. En principio yo dudé, pero después fui a la reunión por el problema de la modificación a la constitución de este país. Y le hicimos una pregunta, ¿hasta dónde usted va a llegar? No hay vuelta atrás. Nadie vio ese proceso de unidad de nosotros con Leonel en ese momento. Nadie lo vio. Nosotros acordamos, ustedes los martes y nosotros los miércoles. Lo demás, supongo que hay historia que ustedes conocen. Ahí estábamos nosotros. De ahí salió entonces nuestros candidatos en el 20, 5 a diputados, 6 con uno de Jaina. Y varios candidatos regidores. Y yo no fui candidato a Monte Plata, fui candidato, fui en la boleta y me retiré a última hora por algunas circunstancias que no tuvieron que nada que ver con él. Así se da la alianza, entonces, esos Leonel vínculos Fernández. Con Leonel Fernández. En un proceso de lucha contra la modificación de la Constitución. De la Constitución. Una alianza coyuntural. Una coyuntura. No nos conviene que fulano se relija, coyuntura. País, Manolo, en ese momento todo. El país estaba asustado porque estábamos viendo casi una dictadura. Por eso se aplaza la bandera y todo. Pero ahora. O sea, después que eso pasó, que entró el gobierno de Luis Abinader, usted no recibió ningún tipo de beneficio en el gobierno. Entonces usted dijo, espérese, déjeme ir a hacer oposición. Exacto. ¿Usted llamó a Lionel o Lionel lo llamó a usted? Ahora. Yo recibí propuesta de este gobierno y ustedes, que leen mucho, saben que yo lo denuncié. O sea, que hubieron denuncias duras y nadie me sometió a la justicia por difamación y injuria. ¿Y qué recibió usted como propuesta de este gobierno? Antonio, ojalá que se atreva a decirlo. Ah, no, Antonio no tiene que ver con nada, él estuvo aquí. Pero somos tú y yo, nos vamos a hacer más ricos o vamos a hacernos ricos. Porque él entiende
Una vez me dijo, tú vas a morir cagado en mierda. Excúsenme esa palabra. Él me dijo, porque devolvimos unos cuartos de transportar a la gente para las elecciones del PRD. Y yo se lo volví a Delinio Asunción, a Onésimo González y a él. Yo y un compañero que se llama Gotro. Y me dijo eso. Y después lo repetió varias veces. ¿Qué dinero fue que cogió Antonio? ¿Eh? ¿De qué era el dinero que cogió Antonio? No, no, él no cogió dinero, no. Usted dice que él le dijo, nos vamos a hacer ricos tú y yo. Ah, ok. Uh-huh. Ahora, cuando con los corredores, sí. Cuando ellos fueron a China, que fueron en el gobierno de Danilo, uh-huh. Las informaciones que yo tengo es que a él le concedieron dos empresas para importar el vehículo. A Antonio Marte. Esa es la información que yo manejo. Y una la tienen y con ella han traído todas las guaguas de los corredores. Uh-huh. Yo he denunciado, he hecho muchas denuncias sobre esas. ¿Cuándo cosas le dieron esas dos empresas a Antonio? Eso fue cuando fue el viaje que fue Danilo con ellos a China. Y no digo que fue Danilo que se la gestionó. Uh-huh. Sé que consiguió la representación y una de esas dos la tienen concesionarios. Y la otra se quedaron él y otra persona con ella. Ok. Cuando me hacen la propuesta, sí. Yo digo, no me interesa. Sencillamente porque ya para mi edad, con lo que tengo para medicina, que fue algo que le expliqué posteriormente y no hace mucho tiempo a Danilo y a Leonel Fernández por separado, que me reuní con los dos. Uh-huh. Le digo, ustedes y yo tenemos medicina, tenemos casa, tenemos con qué comer con los años que tenga. A Leonel le dije, mire, aunque yo tengo los cabellos blancos, pero usted tiene más edad que yo. Uh-huh. Porque lo que pasa es que yo nunca me he teñido el cabello. Sí. De manera que yo le dije, no, Antonio, fuimos a la reunión con Macarrulla y con el que luego fue con el director del Intran, sí. Que era Rafael Arias. Uh-huh. Oímos, Macarrulla no nos habló de eso, ni el director del Intran tampoco, eso fue aparte. Oímos la propuesta. Como recibieron una respuesta negativa mía, trabajaron los corredores subterráneamente. Uh-huh. Y ahí están los corredores a través de la misma compañía y los mismos vendedores. Y punto, yo no quise participar de eso. O sea, yo salí de donde estaban los cuartos, donde estaban las sobrevaluaciones que yo denuncié porque están todos los videos ahí. ¿No le gustó tal vez el monto o lo que le estaban ofreciendo? ¿No lo consideró? No me gustó el método, la forma, porque yo no tengo que robar para hacerme rico. Yo trabajando puedo conseguir dinero. ¿Se supone que es así? O sea, yo trabajando, como usted dijo al principio, pero usted es un emprendedor de ahí abajo. Sí, desde pequeño. Uh-huh. Yo aprendí cuando era pequeñito en mi casa uh-huh. a ser emprendedor. No porque yo me dedique a eso, sino por obligación. ¿Cómo? Entonces, yo no tenía que entrar en confabulación con nadie, como no lo entré en otros momentos con nadie, porque no me da la gana. Dígame algo. Entonces, sobre Leonel, dejarte con claridad, uh-huh. cuál es mi posición con él, para que esto quede claro. Uh-huh. Tenemos un pacto firmado, uh-huh. responsablemente. Un pacto donde hay cosas que posiblemente nosotros, de hecho, fuimos los primeros que hizo el boom. Y el gobierno, tanto a mí como a Ismael, el del PDI, uh-huh. Reyes, tenía dos videos preparados y magníficos. Publicidad gratuita por más de 20 millones en mi caso. Con más fe le dimos al pacto. No importa lo que yo hubiera dicho. En ese momento pasó lo que pasó en China cuando sacaron a los japoneses de 1905 hasta el 49. Chiang Kai-shek y Mao Zedong matándose uno con otro. Dijeron, espérense, tenemos que unirnos para liberar a China de los japoneses. Y después seguimos peleando y después siguieron peleando. Bien, el fin justifica los medios para entonces, ustedes. Entonces, mire, una cosa. ¿Usted para entiende? Ustedes, el plan Maquiavelo, el fin justifica los medios. Te estoy diciendo lo que hizo Mao Zedong y Chiang Kai-shek. No, para ustedes, pasa, el fin justifica. Es para que la juventud política vea cómo se maneja la política en República Dominicana. No, ¿cómo se maneja? Yo te puedo decir ladrón. Y si mañana me conviene, alíame a ti, me alío a ti, aún yo siga pensando que tú eres ladrón, o digo, bueno, puede que sea ladrón, pero ahora lo necesito y me uno. Y el que fuera. Queda, eso es lo que queremos saber y es bueno que la gente lo sepa. No, no. Que lo perdona, que lo uh-huh. acepta
y él queda como el que no tiene una ideología, sino que está buscando algo para beneficiarse, que es lo que una juventud que está viendo esto puede entenderlo, porque usted tuvo en el PRM, yo no estuve en el PRM. Se alió con ellos. Yo estuve, yo vengo aliado con Peña Gómez, que la lleva junto con el MPD, ahí sí yo estuve. Sí. Militando. Pero en el 16. Yo desde allá atrás, cuando me llamé. Ahora, en el 16, yo fui candidato. ¿Por el PRM? Por el PRM y el Frente Amplio. Exacto. Me acuerdo con ellos. Sí, correctamente. Entonces, bueno, no se dio, ahora se cruzó por donde la Fuerza del Pueblo. No fue así. Ahora, conveniencia, se cruza para la Fuerza del Pueblo. Pero ¿cuál conveniencia? Sí, pero a ti. Escúchame, pero ¿cuál conveniencia? Pero ¿qué pasa que, Juan, usted no pata con una gente porque no le conviene? Sí, no. Pata con el otro porque le conviene. Por lo que uno cree. Por lo que hay que hacerlo. Si Mao Zedong y Chiang Kai-shek no se unen, los matan a los dos. Es verdad. Y en este caso, óyeme bien, ¿qué está en peligro? Que usted se tuvo que aliar a la Fuerza del Pueblo. No fue ahora. ¿Pero qué es que está en peligro? En este momento. Ajá, ¿qué está en peligro? Dele. Está en peligro que ahora mismo. Ajá, ¿qué está en peligro? Que el DNI venga aquí y nos lleve preso. Ahora mismo. No. La ley 01. Habrá que entrar más o menos en argumentos porque ese está. No. Tú me quedas guayado porque está flojo. No. El DNI, estamos en peligro que el DNI llegue aquí. Ese es el peligro que corre ahora mismo el país. En base a la ley que envió Luis Abinader. Está en proceso de revisión y modificación. Pero ahora lo mandan para que lo modificara, que eso. Enséñame el documento donde lo mandaron. Sí, está en la prensa. Así como usted vio lo de Hipólito en Fulode. No, está bien. Así mismo salió en la prensa que el presidente mandó el proyecto para modificación. Déjeme buscárselo para que lo vea. Y aún así. No. Estamos en ese peligro. Es por ese peligro que el DNI. No. Espérese. No puede ser. Espérese un momento. Explíqueme. Estoy diciéndolo, si estamos en peligro aquí. Ajá. Porque esa es una ley que le viola todo el proceso de la Constitución. Sí, porque Juan, ese entonces, no me diga que mandó ahora. Sí. O sea, usted me dice que usted pactó con Leonel porque corremos el peligro de que el DNI, pero ese pacto usted lo hizo antes de que se aprobara la ley del DNI. Usted hizo ese pacto. Sí, pero yo venía antes de. Pues usted se anticipó al peligro. Yo venía denunciando muchas cosas. Está bien, no, pero ¿qué es eso que usted dice ahora que estamos en peligro? Bueno, usted hizo el pacto antes de que apareciera este peligro. Sí, lo que pasa es que tú no, a veces que no quieres ver más allá. No, yo quiero ver ahora. Que ahora no veo el argumento de sustento de esta alianza suya. Usted se puede aliar quien usted quiera. Sí, eso es válido. Ahora, yo quiero entender la coherencia entre eres ladrón, eres delincuente, y mañana me abrazo al que yo digo que es ladrón y delincuente, y digo, no, porque lo que pasa es que Mao Zedong y Chiang Kai-shek se unieron para librarse de los japoneses. O sea, había un peligro. Porque es el argumento más flojo que se inventan los políticos aquí. Aquí se inventan que la patria está en peligro cuando querían hacer la campaña antirracista contra Peña Gómez. No, porque la patria está en peligro. La patria no estaba en ningún maldito peligro. Había conveniencia. Y entonces había que buscar un cuco para espantar al votante y votara por miedo. Hace un día. No por planes reales. Mire. No por un programa real, no por ideología, sino hacer que el miedo hiciera que la gente votara. No hay ideología ya, Manolo. ¡No! No, sí, ellos hay ideología. Ay, dígame la suya. Sí, hay ideología. ¿Cuál es su ideología? El mundo se mueve por ideología, aunque aparezca enmascarado. Ok, por ejemplo, la ideología suya, ¿cuál es? Para que los jóvenes puedan escucharla y aprender. Sí. Yo vengo del marxismo, para que esto se entienda con mucha claridad. Yo estudié aéreamente, yo no soy un académico a profundidad. Vengo de la escuela de formación de Juan Bosch, con cierto nivel. Roberto Casar, Tolentino Díaz. O sea, yo soy de pensamiento socialista. Y creo, igual que otros, deniego del capitalismo salvaje. Creo en la socialdemocracia con rostro humano, donde se privilegia al ser humano y no al capital. No niego la necesidad, por ejemplo, ustedes que han hecho un gran esfuerzo por levantar este programa. Es un derecho que hay que respetarlo. Sí. Eso no es socialismo, venir a quitarlo a usted lo suyo.
No. Eso no es socialismo. No. No. Usted construyó lo suyo, eso es suyo. Uh-huh. Entonces yo creo en eso. Sin arrepentimiento. Es lo que he creído siempre, sí. Pero no. Siempre. Como que no pega, como que es lo no, pero no, no, bueno, no está puesto en práctica. Socialcapitalista. Porque si usted es socialista, usted debe estar con los movimientos socialistas. Sí. Ahí está Opción Democrática. Por ejemplo. ¿Verdad? Uh-huh. La Alianza de Opción Democrática. Estaba Alianza no, País. Estaba. Estaba, ¿verdad? Porque Alianza no, por ahí. Entonces se supone que los iguales se atraen. Que ustedes deben formar una corriente izquierdista y unirse. No con los países de derecha y ultraderecha, como pero ustedes se han unido. Uh-huh. Porque ya no son ni liberales. Son de derecha y de ultraderecha. Pues ya aquí no hay partido liberal. Si tú me sigues en Twitter. Dele. Por casualidad, sabrá lo que yo escribo ahí. Uh-huh. Está bien, usted puede escribir de todo, eso es letra muerta. Sí. Es las acciones que determinan el verdadero pensamiento. El verdadero pensamiento lo determinan las acciones. No, la combinación de hecho, de lo que tú escribes o lo que tú dices. Y las acciones y lo que tú haces, tienen que estar coordinadas con lo que se escribe y se dice, ¿no? Y lo que yo estoy haciendo en este momento y lo que nosotros estamos haciendo. En este momento, por ejemplo, Leonel te dice, estamos en la tercera ola de privatización. Sí. Ahora, nunca en el país había habido un gobierno tan a la derecha como este. Puede en ser. Este país. Ni siquiera Balaguer. No, pues nosotros no estamos discutiendo eso. Pero acuérdense que la privatización la arrancó fue Leonel Fernández, acuérdense. Sí. Fue Leonel Fernández que arrancó la privatización. Y si tú buscas... No se le olvide. Y si... No, pero si... ¿Se le olvidó? Para que no se te olvide por completo. Y hablando de la privatización, la arrancó fue el defensor. No, la comenzó Balaguer vendiendo colde. Perfecto. Y vino Leonel Fernández. Vendiendo colde. Y la santificó. Vendiendo varias cosas y parte de la CDE. No estamos defendiendo. Lo que pasa es que estamos señalando entonces, los hechos que se han dado. Yo no defiendo nada. Leonel entonces dio el proceso que yo combatí junto con varias gente en las calles. Lo combatió, perfecto, bien. Lo combatí y está en los medios ahí. Sí. 52% nos oponíamos los dominicanos a ese proceso. Exacto. Pero hay que reconocer una cosa. Adelante. Por ejemplo, Molino del Norte, si todavía existe, o Itabo, te generan una parte de recursos porque incluía el 50% que estaba en poder del Estado. Ajá. Yo era opuesto a eso y sigo siendo opuesto a eso en áreas estratégicas como la educación, como la salud. Perfecto. Y parte de la electricidad. Hay áreas estratégicas y del transporte, inclusive. Por ejemplo, nosotros hemos sido el único grupo que se ha opuesto a la privatización de la ONSA. Porque es muy bueno construir ahora que termine la presa de Monte Grande, cuando termine, o Punta Catalina, con los cuartos del pueblo, y después se le entreguen a otro. Que lo han hecho todos. A los que usted se ha aliado, lo han hecho. Todos los que usted se ha aliado han hecho eso. Mire, ¿y por qué usted se fue del movimiento, del Frente Amplio? Usted tiene su movimiento rebelde, que usted es el presidente. Sí, pero el movimiento rebelde creó en el 2007. Sí, pero entonces mi pregunta, ¿por qué usted no es candidato a la presidencia por ese movimiento? Porque no tengo... No está reconocido. No está reconocido. No estamos recorridos. O sea, ok, entonces otra cosa. Habían miles de pastores y de otras que me pedían, este es el momento suyo. Okay. Sí, ¿y qué se necesita para ser reconocido? En todas las provincias debe tener. Sí. Nosotros cumplimos con todo. ¿Y entonces? Nosotros cumplimos con todo. Nosotros llevamos 535,000 firmas. Pero es raro porque está reconocido el partido de Antonio Marte. Sí, yo. Y el de este niño que estaba en el PLD. Justicia. Sí. Justicia social. Ajá, justicia social. Sí, mucha gente se pone de acuerdo con el gobierno para que. Con los gobiernos. Para que le reconozcan. Se comprometen. Okay. Y lo reconocen. Yo como tengo la mala maña no andarme poniendo de acuerdo con los gobiernos cuando proponen cosas que no son posibles, pues y ya hay punto. Juan, ¿quién fue que corrompió el plan Renove? Ay, mira, Manolo, tú y yo estamos coordinados. Eso se lo iba yo a preguntar a ¿Quién fue? ¿Cómo te no tocó y no se vio envuelto en el plan Renove? Dele. ¿Quién fue que lo corrompió el plan Renove? Yo fui un día donde el presidente Hipólito Mejía. Le dije, presidente, tenga mi renuncia. ¿Renuncia de qué? Del plan Renove. Ok. Que van todos a caer precio. El único que no tiene apellido, ahí soy yo. Y le expliqué lo que estaba pasando.
Después me mandó a Siquio NG de La Rosa, que está vivo. Uh-huh. O Siquio NG fue a hablar a nombre del presidente, porque sí, a veces se da eso. Sí, ok. Y me dicen, te necesitamos el plan renovable. Digo, no, yo no vuelvo. Porque usted solo no va a cambiar lo que ahí está pasando. ¿Qué era lo que está pasando en el plan renove que tú renunciaste, Juan? Dale. Bueno, fue un plan bien concebido. Ok. Para ejecutarse bien. Uh-huh. Todo su escrito lo hizo Onésimo González y otros técnicos. ¿En qué ayuntamiento fue eso? Eso fue en el gobierno de de Hipólito Mejía. El gobierno de Hipólito. De Hipólito Mejía. 2001. Pero eso no era de la Guagua Azul. 2001, no. Plan no. Renove. Plan Renove. Hipólito Mejía, 2000-2004. No. ¡Lo sé todo! No, 2001. ¿Tú tenías 15 años cuando? No. Yo era un chaval, ¿qué pasa? Mágico. Sigue. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en Plan Renove? Digo, distorsionaron. Usted, soy amigo de toda esa gente. ¿Por qué que aquí se ha hecho de todo? Aquí son tus amigos. Aquí el único que ha perdido es este pueblo. Yo no entiendo. Pero que este pueblo no quiere entender. O sea, todos estos políticos lo han engañado y son todos socios, todos socios son amigos. Y el pueblo abajo, sufriendo. Y el pueblo atrás de tres pesos, llorando. ¿Usted es amigo de, wow, de Blas Peralta? Dale. ¿Usted es amigo de él? Sí. ¿Y lo ha ido a visitar a la cárcel? Uh-huh. Voy a dar un dato. Ajá, dele. Blas y yo éramos candidatos los dos. Uh-huh. Él por San Cristóbal, circunscripción 3, Villa Altagracia, a diputado. Tenía más votos que todo el mundo. Uh-huh. Un día nos juntamos, de las muchas veces que nos juntamos, porque Blas tenía una cosa. Sí. Que si decía que sí, era que sí. Y si decía que no, era que no. Un cumplidor de su palabra. Okay. Un solidario con sus compañeros. Okay. En las buenas y en las malas. Él me pide y nos reunimos. Me dice, cuidémonos, que solamente tú y yo estamos sin expediente. Yo cojo, que siempre generalmente uso un chaleco, saco mi teléfono y le hago así. Me dice, si es por eso, yo no voy a caer preso. Él entendió lo que yo estaba diciéndole. Muchos sindicalistas son asimilados de algunos de los institutos castrenses del país. Uh-huh. O sea, muchos sindicalistas son militares, policías. Como muchos periodistas y muchos médicos y muchos abogados, uh-huh, que son asimilados. De manera, hay periodistas que han llegado a ser generales. Pero que no se entiende cómo que son asimilados y hacen política la mayoría. Sí, pero cuando no deben hacer política. Ese es el país que está prohibido, no puede hacer política. Está prohibido, pero la hacen y se lo permiten. Y quienes los, incluyendo a médicos, periodistas, abogados. ¿Qué pone a pensar la cosa? No. Tú sabes que yo es que cae un rincón babeando y vuelve loco. El cerebro le coge vuelta. De clase media que no quiere votar, Manolo. No, esto está terrible. Sí, sí, pero deben hacer. Porque es que hay esperanza, pero deben hacer. Sí, esto es un país que le han robado la esperanza. Esto es un país que, ¿por qué tú crees que algunas instituciones crecen? Bueno, uh-huh, porque hay una visa para Estados Unidos. Yeah. O te dicen, ese negocio tuyo, ábrelo, que no es ilegal el negocio, ¿verdad? X negocio. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó con Blas? Para que ahorita me aclaro el plan Renove, que es lo último. Sí, no, que quedó medio en el aire del plan Renove. Lo que pasa es que cuando viene, es que ya Juan ahora es amigo de lo que es del plan Renove y todas esas cosas que él ahora no puede estar diciendo. Eso oh, Manolo. ¿Y cuáles son? Que son, wow. No. Hicieron amigos con el pie. ¿Usted es amigo de ¿cuál es? Yo primero no tengo enemistad personal con nadie. No. ¿Ya? No, lo ha demostrado. Es un problema, no, porque que lucha con problemas personales. Uh-huh. Entonces yo estuviera en otro nivel, no, claro, en otro estadio, uh-huh, incluso económico. No. Si mis problemas fueran personales. Espérese. ¿Y cuando? Porque si a mí me dicen delincuente, para mí eso es algo personal, porque a mí. Sí, claro. Ya es un asunto suyo que yo respeto. Sí, no. Claro. Usted es capaz de andar con un delincuente para arriba y para abajo. Digamos que. ¿Eh? Yo, por ejemplo, en ese momento que planteé la situación de del expresidente, hablé de los políticos. Pero lo mencionó a él con su y lo mencioné a él, sí. Como un delincuentazo. Y te dije al principio, uh-huh, aquí se trazó una línea, uh-huh,
hay que darle a Leonel hasta que vote el forro, pero que llegue vivo. Ah, usted lo que está es protegiendo a Leonel para que... No, yo no estoy protegiendo a nadie. Para que no vote el forro. Yo no estoy protegiendo a nadie porque eso fue en el 14. Pues entonces, de cara, ¿y a qué viene de ese cara argumento? Al 16. No. ¿A qué hora viene ese argumento? Bueno, por lo mismo, porque esas declaraciones se produjeron en el 15. Entonces. Y se trataba... Entonces usted dio esas declaraciones para protegerlo, para victimizarlo. No, yo no estoy victimizando a nadie. Entonces, pues no entiendo. Yo lo di porque me salió darla y la di. El 15 era lo de estar preso en una cárcel de Estados Unidos. Exactamente. Que ser otra. Diablo, para protegerlo. ¿Eh? De la línea que habían trazado, de que hay que darle hasta que vote el forro. No, es que yo no fui que tracé esa línea. Está bien, pero bueno, pues está bien. Sabíamos ya. Ya la gente quedó clara en eso. Entonces dígame una cosa. Blas Peralta le dijo a usted. ¿Qué fue lo que pasó exactamente y por qué él le disparó a Febrilla? Y lo persiguió. Y lo persiguió. O sea, no fue algo accidental. Uh-huh. Fue perseguido. ¿Se arrepiente él de haber hecho eso? Mira, yo le dije ahorita lo que es verdad, lo que él me dijo. No me dije, cuidémonos, Juan. Ok. Yo le dije, tranquilo. Le mostré mi teléfono, él sabe lo que le estaba diciendo. Sí, sí, ok. Todos los teléfonos. Por ejemplo, los servicios de seguridad no tenían que invitarse a tal jodida ley. Que no me dijeron cuando mandaron la. Cuando Danilo mandó al Congreso. Sí. Danilo no, Luis. Uh-huh. Mandó al Congreso una convocatoria de emergencia para la revisión de esa ley. Que es lo único que puede modificar la ley del Congreso. No es reunión con empresarios, ni con periodistas, ni con nadie. No, lo mandó ya. Es el Congreso que tiene que mandarlo. Y cuando yo lo vea, entonces, ¿por qué no lo he visto? No, está bien, está bien. Pero, entonces, Blas. No, me dijo eso y se fue. Usted no ha hablado más con él. Hablamos. Después que fue condenado, usted no ha hablado con él. No, pero él me ha tenido mucho contacto. ¿Y qué le dijo? Yo le recomendé lo siguiente, porque conocía lo que estaba pasando en San Cristóbal. Ajá. Conocí eso hasta el extremo. Que fui con el compañero Antonio Brito, donde el presidente Hipólito Mejía, yo le digo presidente. Y un presidente intervenga en situaciones que hay en San Cristóbal. Le sugerimos que los convoque, porque ya conocíamos la situación de que era candidato a diputado reformista, que tenía conflicto con Blas por camiones, zona franca y otras cosas más. El presidente nos dice, no, yo no me quiero, nosotros no queremos meternos en eso. Ahí el presidente me dice, yo quiero que Brito sea diputado. Sí. Yo dije, bueno, si usted es candidato a senador, Brito va como diputado. Que con los votos de Blas y los votos de Brito, usted gana. Y él obviamente dijo que no. Y me dijo, no. Claro. Entonces yo dije, pues Brito va a ser candidato a síndico. Y le dije, porque aquí hay unas bandas, mencioné incluso quién la dirigía, que por esa senaduría van a matar a Brito. Bien, ya Blas lo habían intentado agredir 3 veces. Okay. Yo tengo la historia de todo lo que pasó. Y está su hijo vivo, y quien lo acompañó, y está su abogado, que era abogado de Fenatrato, Francisco, que no estuve en esa reunión, pero estaba, yo le dije, ¿por qué tú no estás defendiendo, no le recomiendas hablar lo siguiente? Porque a Blas lo invitaron 3 veces al lago ese, donde pasó el lago ahí En el Mirador Sur. Y ese negocio, yo voy para Villa Altagracia, una caravana que tengo. Y después lo llamó a uno más grande. Y finalmente fue. Le dieron un trompón, cayó, rodó. Sí. Y cuando pudo levantarse, esas son las informaciones que yo manejo. Okay. Ahí venía llegando Mateo Febrillé. Y el tipo que le dio el trompón a Blas. Se montó en la guagua de Mateo Febrillé y dijo, fulano me va a matar. Okay. Y el chofer de Mateo arrancó. Esas son las informaciones que yo manejo. Okay. Y le cayeron atrás, no una jipeta, 2 jipetas. Los que andaban con Blas, lo digo públicamente, si usted es chofer de un candidato, sí. O es guardaespaldas de un candidato, su primera acción es proteger a ese candidato. Ciertamente. Bien. Y después te resuelve lo que sea. Sí. Pasaron frente a la casa de Danilo. El difunto no está vivo, pero los que andaban ahí saben lo que voy a decir. Sí. El chofer, que era un oficial, dijo, vamos a meter en la casa de Danilo. No, que después se va a un escándalo. ¿Me pueden desmentir?
Yo le dije al hijo de Blas Peralta, mira, a Blas no le van a meter 60 años, porque el código no dice 60 años. Dile, te recomiendo a ti como hijo de él, pueden pagar los cuartos que paguen a quien, a los abogados, a quien ustedes le paguen. Ese es un preso de la sociedad. No es de Jenny, Bernice, no es de fulano, no es, no. Y les recomendé lo que debían hacer. Hagan, digan lo que pasó. Díganlo cómo ustedes fueron, porque el hijo de él, uno fuerte, siempre andaba con él. Digan lo que pasó. Pero los otros abogados le garantizaron que él iba a salir de la cárcel. Y las consecuencias están ahí ya. Entonces yo no tengo que entrar en discusión de ahora cuestionar porque él no lo hizo. Sí. Ni lo hizo. Yo hice lo que debía hacer con una gente de la cual fui su amigo, he sido su amigo y no reniego de su amistad. Para que eso quede claro. Muy bien. Y dije en su momento el carácter incidental de eso. Muy bien. Y luego perdió el juicio cuando comenzó a llamar. Cuando él me dijo a mí, me sacó el teléfono e hizo lo contrario. Y cuando se presentó a dar informaciones, estuvo muy mal asesorado. Bueno, yo le recomendé lo que yo entendíamos junto con un grupo de abogados de primera categoría y sin cobrarle. Perfecto. De manera que yo le agradezco que ustedes me hayan invitado. Siempre, siempre. Estoy con Leonel Fernández. Voy a votar por Leonel Fernández. Bien. Estoy llamando a votar por Leonel Fernández. Y en Monte Plata, si usted fuera de Monte Plata, le aseguro que usted estuviera al lado mío para votar por cambiar a Monte Plata. Te lo aseguro. Quiero aprovechar la finalización de la entrevista con Juan. Los opositores que utilizaron la entrevista que le hicimos a Guillermo Moreno, porque se le, Anabel le hizo ver que tenía una contradicción, ¿no? Y como obviamente esa contradicción de él afectaba al PRM, ahora esperamos que los opositores también tomen esta entrevista y hagan ver la contradicción que pueda haber. Bien. Con una no lo van a hacer. Con una razón. Pero es bueno que la vean. Porque aquí, como yo le decía a Juan, fuera del aire, aquí vienen oficialistas y opositores. Y a todos lo cuestionamos. Porque algunos ahora, por un asunto del fervor y la ceguera política, van a decir, no, lo que pasa es que ustedes, para hacerle daño, lo acorralaron. No, 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 no. Aquí a todos le hacemos las preguntas. Que me acusaste fuertita a mí. Exactamente. Como un grupo aprovechó de la oposición y tomó la entrevista y cogieron como punta de lanza a Anabel porque le convenía. No porque se estaba diciendo una verdad, que sí se estaba diciendo una verdad. Esperamos que también tomen esta entrevista. No lo van a hacer. Las mías tú sabes que son difíciles. No lo van a hacer. Porque de las pocas gente que tú sabes que me invitan, fíjate que ustedes me invitaron. No, claro. No. Aquí invitamos a todo ente social, político que esté en la República Dominicana y lo que esté fuera y que pueda venir también. Gracias. A mí me tocó una vez, gracias, ¿verdad? Pero decir, el Congreso está lleno de narcotraficantes. Rosa Encarnación me dijo, diga los nombres. Yo, no, el tiempo lo dirá. Un senador me emplazó públicamente. Y dije, el tiempo lo dirá. Hay uno en Estados Unidos. Hay otra sometida. Y hay otros cuantos que están en remojo. Que están en la Cámara de Diputados y en el Senado. Bien. Tenía razón. En este momento, repito, no tengo nada de qué arrepentirme. Ok, no, está bien. Y se les respeta. Y no tengo ningún conflicto de conciencia. Estoy porque aquí haya un cambio, por lo menos que no se establezca a partir de ahora un proceso de dictadura en este país, que Leonel lo planteó con mucha claridad en el 2015, cuando dijo, seré el guardián de la Constitución. Y no estoy defendiendo a Leonel, pero lo dijo él. Cuando nos juntamos después en el 19... Sí. De manera de frente, coherente, yo di la cara. Bien. Cuando fuimos en la boleta de él, en las elecciones, no fue contigo porque eso había que hacer campaña. Bien. Y ahora que firmamos este pacto, también. Y si mañana tenemos que salir juntos, saldré junto con él. Los jóvenes que se metan a la política, que nadie le dé espacio a nadie. Que el espacio tuyo te lo hiciste tú. El mío, de pequeño, me lo hice yo. Exacto. A ella no la conozco así para poder decir. Se lo ha hecho ya, la más viral. O sea,
los jóvenes que hagan política, sí. Porque la no política es sí, la verdad. Política a favor de lo que está mal. Sí, es bueno que los jóvenes serios hagan política para ver no si los... limpian la política. Sí, no. Gracias. La política siempre ha estado limpia. ¡Oh, Dios bueno, mío! Para ver si desplazan a los políticos que corrompen la política. Sí, lo que han sido corruptos es otra cosa. Ahora, la política es una ciencia. Está bien. Como la medicina y como el periodismo. Es cierto. Que también son limpios. O sea, el periodismo como tal, el que yo estudié un poquito, uh-huh. es limpio. Okay. La medicina es limpia. Cierto. Pero te operan el corazón sin tú tener problemas del corazón, algunos médicos. Es cierto, como todo. Muchas gracias, Juan, gracias. Por estar con nosotros. Señores, hasta aquí, Politiqueando Radio. Muchas gracias.